Miembros del resguardo indígena Zenú, ubicado en el nororiente de Barranca Bermeja, denuncian que han sido víctimas de amenazas por parte, al parecer, de bandas delincuenciales. En las horas de la noche, siendo las 12 de la noche, un atentado así, hostigamiento hacia la casa donde yo vivo, con revólver 38 y changón. El cacique indígena Zenú, Wilder Heralde, afirma que anoche sufrieron un ataque a bala por parte de desconocidos y producto de estos hechos ahora temen por sus vidas. Soy cacique indígena y soy defensor de derechos humanos, hacemos parte de la mesa municipal y departamental de víctimas y la mesa de garantías también, y por lo tanto hacemos un trabajo social a todas las comunidades, arrancamos muchachos que estén de pronto cayendo en el vicio, que lo estén llevando a la delincuencia, a esos grupos y eso no les gusta. Entonces, por ese trabajo que nosotros hacemos, estamos recibiendo constantemente amenazas, no solamente yo, sino mi compañera Beatriz Alemán, que es la gobernadora indígena. La comunidad indígena solicita a las autoridades municipales y de policía intervenir para prevenir cualquier situación que se pueda lamentar. Claro, eso no debe quedar así, nosotros vamos a poner la denuncia correspondiente y solicitar el apoyo y acompañamiento de las autoridades competentes hacia a la comunidad indígena, porque la verdad nosotros no nos estamos metiendo con nadie ni le estamos haciendo daño a nadie, más bien estamos buscando para dar un ejemplo de vivir en paz, en armonía, así con la comunidad alrededor. Por su parte, el coronel Iván Calisto Vega, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, afirmó que ya están realizando las respectivas investigaciones del caso. Le recibimos la queja que estos ciudadanos nos interponen, los cuales nos manifiestan los hechos sucedidos. Estamos investigando, ya hemos dedicado y ubicado un personal exclusivo por parte de Policía Judicial y de Inteligencia para que hagan una amplia investigación y se encarguen directamente del esclarecimiento de estos hechos que sucedieron en días pasados.